Estamos en directo en Contigo Cantabria. Como les comentábamos en el sumario, les lanzábamos la pregunta. ¿Echaban de falta a la profesora de piano América Fernández Chagol? Porque claro, la semana pasada no la tuvimos con nosotros en ese primer viernes de temporada y además de nueva andadura de Contigo Cantabria. Y seguro que muchos de ustedes ya pensaban, ay, que no va a estar, que no va a estar América. Señoras y señores, pueden estar tranquilos porque damos la bienvenida a América Fernández Chagol. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué ilusión tenerte de nuevo con nosotros, además en esta nueva etapa que afrontamos. Bueno, no pensarías que te ibas a librar de mí tan fácilmente. No. O sea, yo era lo único que pedía, que no librarme de ti cada viernes para seguir acercando la cultura a todos los ciudadanos. Y además en esta nueva etapa que vamos a darle un giro al asunto. Cuéntanos qué vas a hacer. Vamos a escuchar más música, vamos a hablar menos y a escuchar más, porque la música se trata de algo para escuchar. Entonces vamos a hablar poquito y escuchar más música, vamos a intentar. De momento te voy a contar tres cosas. Así, a ver, porque la agenda no nos va a faltar, ¿no? No, la agenda no nos va a faltar. Ya los que conocen un poco la intriga del conservatorio y cómo funciona saben que en el mes de octubre todavía pues ellos están acomodándose y todavía los niños, como acaban de empezar, no tienen muchas actividades. Las actividades empezarán a rodar dentro de muy poco. Entonces, en cuanto empiecen las actividades, las diremos. Las contaremos. De momento, nosotros tenemos que hoy hay un musical en el Palacio Festivales, Jekyll and Hyde. Lo hay hoy y creo que lo hay mañana también. Y también a las 5 de la tarde está, en los días 5 y 6, el musical Annie, que es para niños. Está en el dentro del marco del Palacio con los niños. O sea que este fin de semana los que quieran pueden inflarse a musical. Sí, bien. Y luego el día 10 tenemos al pianista chino Yuton Sung. ¿En el Palacio también? En el Palacio también. O sea que esto es agenda para el Palacio. Bien. Y luego ya iremos incorporando pues toda la agenda que va surgiendo dentro del mes de noviembre, diciembre, ya iremos comentando todo lo que se irá dando. Y a ver, ¿con qué nos vas a sorprender en esta primera sección? Porque ya nos cuentas que vamos a hablar menos y vamos a escuchar más música. Sí, ¿cómo vamos a empezar? Porque verás, estaba yo el otro día en casa preparando el programa y pensé, pues voy a llevar cada semana un compositor. Pero no solamente contar su vida y hablar, sino escuchar algo que él haya compuesto, cosas relevantes de él. Y como tenemos esta nueva temporada, estos loritos... A ver, América, es que como todavía estamos de mudanza... Porque claro, América, claro, efectivamente ha llegado aquí y Lucía, pero todas estas cajas, porque yo no le había contado nada. Y se ha encontrado estas cajas de mudanza y efectivamente hemos acomodado un poco el decorado. He pensado, son mis cosas que me las devuelven. No te vamos a devolver nada para que te quedes con nosotros. Pero como todavía, y como bien saben ya los telespectadores, estamos en mudanzas y en obras, pues bueno, hemos sacado ahí para que estés cómoda con esos loritos que todavía estos nos loritos acompañan. Que me parecen preciosos, sí, además. Sí, además con el día tan gris que tenemos hoy... Pues hoy tenemos a Santander en estado puro, como era antes, como ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Como debe ser Santander, lloviendo, que es como está hermosísimo Santander. Pues hoy te voy a hablar un poco de un compositor que a mí personalmente me gusta mucho, que fue un compositor que vivió solamente 31 años y fue Franz Schubert. ¿Tampoco vivió? Tampoco, fíjate, ¿qué te parece? Nació en 1797 y murió en 1828. O sea que se fue así. Este fue un compositor austriaco nacido cerca de Viena y que es un representante del estilo clásico porque sus obras son comparables a las de Haydn, a las de Mozart y a las de Beethoven. Sin embargo, también él desarrolló en todo su esplendor el lirismo del romanticismo y fue un compositor que nadie como él supo poner de manifiesto ese lirismo y esa subjetividad del romanticismo que fue, digamos que entre Beethoven y Schubert pues dan paso también a ese movimiento. Lamentablemente él murió tan pronto, pero fue uno de los... él desarrolló el género estrella del romanticismo que fue el Lied. El Lied, que significa canción, en plural se dice Lieder. Él fue algo que lo puso en marcha y durante todo el romanticismo esto tuvo una fuerza tremenda. Fue su primer representante y él sirvió de fuente de inspiración para otros músicos como Schumann, hasta Hugo Wolf y hasta Gustav Mahler,
se inspiró también en Schubert. Su padre fue maestro de escuela y Schubert trabajó con él, aunque no tenía ninguna vocación pedagógica, pero Schubert había entrado en una academia que era el Stadtkonigt. No sé si lo digo bien, pero es que estos nombres son muy difíciles. El alemán es muy difícil. Sí. Porque él cantaba muy bien y tocaba el violín. Y su hermano, Ignaz, tocaba el piano. Y los dos entraron en esta academia. ¿Qué ocurrió? Que Schubert a determinada edad pues perdió ya su voz, de esas voces blancas. Pues al perder la voz, fue a trabajar con su padre. No le gustaba. Y él había recibido clases en esta academia del mismísimo Salieri. Salieri, que no es verdad que matara a Mozart, ni muchísimo menos, eso no es verdad. ¿Qué cosa se dice en América? Eso es de la película de Amadeus, pero no es verdad. Entonces, él tuvo allí a ese maestro maravilloso que fue Antonio Salieri. Y desde allí ya empezó a componer y sus obras las interpretaba la orquesta de esta academia, interpretaba mucho sus obras. Y todo esto mientras él era niño. Pero cuando él se fue a trabajar con su padre, él empezó y ahí dio origen a muchas de sus mejores composiciones muy famosas y que se conocen hasta el día de hoy, como es la que vamos a escuchar después hoy, que es El Rey de los Elfos, que es un lied inspirado en un poema de Goethe. Vamos a hablar de ello porque este Goethe era uno de sus escritores favoritos. El lied fue ese género que Schubert dominó por completo, porque entre 1815 y 1816 compuso más de 150 lieder, todos de excelente calidad. Estos lieder se interpretaban casi siempre en reuniones privadas, conocidas como schubertiadas, a las que asistían sus amigos y entre otros el barítono Johann Michael Bach, que fue uno de sus mayores a los que él dedicó, de sus mayores amigos a los que él dedicó sus canciones. ¿Qué pasó? Que Schubert no tuvo ninguna suerte en la vida de mi pobre, ninguna. Vamos, este pobre hombre, pues qué quieres que te diga, en vida no consiguió estrenar. Nada. Nada. No consiguió que ninguna de sus maravillosas obras, ni sinfónicas, ni cuartetos, ni nada de esto se estrenó. Toda su música se resumía a él vivió siempre de la caridad de los amigos y toda su música se resumía a estos conciertos privados pequeños. Hay ciclos maravillosos de Lieder, entre los que hay que destacar La Bella Molinera, porque él era un genio de este campo. El Caminante, La Trucha, La Muerte y la Doncella, y por supuesto hay que hablar del más conocido de sus lieds, que es el Ave María, que todo el mundo quiere que se la toque en el día de su boda, ¿verdad? Ya es verdad, se escucha mucho en las bodas. Sí, y yo personalmente me gustaría recomendar a los oyentes que si tienen un ratito, entren en YouTube y escuchen las canciones de invierno, el Winter Race, que es un viaje de invierno que va sobre poemas de Wilhelm Müller, y en él yo le tengo especial cariño a este ciclo de canciones porque trabajan con un instrumento, el personaje que de las canciones es un organillero o tocador de la sanfona en España, el hardy-gardy en inglés o la vieille joue en Francia, que es un instrumento que es un cordófono frotado. Y es un instrumento muy simpático y que es el personaje de El Winter Rise, es el organillero. Y es como un presagio de muerte, porque son las canciones de invierno, son como tristes, pero son hermosísimas. Hay que saber valorar eso también, sí, ¿no? Sí, que sí, lo triste sí, también puede ser hermoso, claro. Y ya te digo que a pesar de ser muy admirado, esta admiración de Schubert era una admiración como reducida. Lo admiraba unas poquitas gentes y tal. Nunca logró vivir de la música. Nunca. No pudo hacer nada. Llevó una vida bohemia, rodeado de intelectuales, pero nada. Además, su música no empezó a ser conocida hasta después de su muerte, gracias a compositores de la talla de Felix Mendelssohn, que también murió jovencísimo
y de Robert Schumann, del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, y tendremos que volver para escuchar algo suyo. Sí, porque ahora de esta manera distinta hay que escuchar más, efectivamente. Bueno, pues gracias a Felix Mendelssohn también Schubert empezó a ser conocido, porque, claro, veían esta maravilla de música. ¿Qué ocurrió con Schubert? Schubert contrajo la sífilis. Bueno, parece ser que, la sífilis era un azote del siglo XIX, un azote, porque la gente, la promiscuidad no es una cosa que exista solo ahora, también existía entonces, y la promiscuidad sin ningún tipo de control pues trae como resultado las enfermedades venéreas, de la cual pues los músicos no es que estén vacunados. Entonces, pues, contrajo sífilis y además eso lo trastornó por completo, era aficionado al alcohol. Con lo cual ya tenemos una mezcla explosiva. Vivía de la caridad de sus amigos, ¿vale? Entonces, la canción que vamos a escuchar hoy, el vídeo que yo te traigo hoy, el que yo te propongo, que es un vídeo fantástico, es un Lied que se titula El rey de los elfos. Realmente este es un Lied que narra la historia de la lucha de un padre por la vida de su hijo, que está aparentemente padeciendo una enfermedad, y el niño se imagina la muerte, pero en la realidad el niño está siendo absorbido por el rey de los elfos. El poema de Goethe se torna cada vez más dramático y oscuro porque finaliza con la muerte del niño. Se escucha, es muy conflictivo porque hay varios personajes, está el padre, el niño, un narrador, el rey de los elfos, el caballo, todo esto se escucha, ¿eh? Y Goethe se inspiró en una historia real, porque una noche que Goethe estaba con un amigo caminando por las calles, oyeron un caballo y vieron que era un padre que iba desesperado, que llevaba a su hijito al médico y lo llevaba ya muerto en los brazos. Y Goethe se inspiró en esta situación para componer este poema, unido a la leyenda de los elfos. Y esto lo vamos a escuchar por el barítono Hermann Prey y el director de orquesta James Levine, y es una grabación en Viena de 1986. Es una grabación muy bonita porque en este caso, en vez de ser piano y barítono, pues tenemos orquesta, que es la Orquesta de Viena, y bueno, yo creo que es un video fantástico y que os va a gustar muchísimo. Yo creo que sin más, yo doy paso a este video, una voz fantástica, un director estupendo, y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de este maravilloso vídeo y no se muevan porque ya directamente después hablamos de cine con Roberto Macho Quevedo. Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind.
Ist kleiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen die nächtlichen Reihen, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Kater, was siehst du nicht an? Herr König, Töchter, am dieser Ort. Mein Sohn, ich seh es genau, erscheinen die alten Weiden so klar. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich dir bald. Mein Vater, jetzt hast du mich an. Herr König, hört mir ein Leuchten an. Dem Vater grauset, ihr reitet geschwind, er hält in die Arme das ächzende Kind. In seinen Armen das Kind war tot.